Regresamos a las carreteras mexicanas y nos encontramos ubicados en la terminal de autobuses de Acámbaro, en el estado de Guanajuato. Nos vamos con destino para Celaya con este impresionante autobús Volvo 9800DD de la empresa Ómnibus de México en su versión Plus. Traemos ya los pasajeros a bordo, el motor está listo, bien caliente para darle al viaje y vamos a verlo por dentro. Primero vamos a darle un vistazo por fuera. Aprecienlo bien. De hecho, tenemos pues las puertas abiertas y todo porque apenas acaban de subir su equipaje. Apenas acaban de ascender. Estos que están aquí están esperando a otro autobús que se va a poner aquí al lado mío. Vamos a ver aquí al interior. Ahí los podemos ver. Ahí se ven los pasajeros. Ahí se ve claramente que traemos gente. Y aquí en la parte de abajo también traemos... algo de personas, miren, ahí va una persona. En la planta baja van dos, solamente dos personas. Y pues por aquí las maletas y todo. Muy bien, amigos, vamos a cerrar las puertas. Cerramos todo porque nos vamos. Excelente, dos pisos, amigos, autobús de doble piso. Aquí tenemos la cabina de mando. Traemos aquí unas papas que nos vamos a echar ahorita en de lonche, unos rufles. Y pues esta es la cabina de mando. Ya están todos a bordo, estamos listos para irnos. Muy bien. Pues nada, vamos a activar la cámara. La cámara Phantom, amigos, ahí la tenemos. Estos autobuses son automáticos. Aquí tenemos la palanca, pero pues no la vamos a estar usando porque es automático. Estos ya no son manuales. Vean, no hay palanca por ningún lado. Así que pues nada, lo bueno de esto es que tenemos a la vista los dos retrovisores. Así que pues nada, vámonos de reversa. El GPS, ahí lo tenemos también a la vista, amigos. Vamos, de hecho. Ahí está, ya bajamos un poquito la cámara para poderlo ver sin necesidad de tener que poner el otro. Es un viaje no tan largo. Vamos a ver qué tal se nos da. Salimos de la terminal. ODM Plus. Pedazo de autobús. Ómnibus de México Plus. Mira nomás, aquí hay muchos. Flecha amarilla, la línea, coordinados, Pegaso. Ahí está Grupo Occidente, Anáhuac y los mismos. Muy bien. Vamos a salir por aquí para nuestra derecha, amigos. A ver qué tal se pone esta ruta. Seguramente muy interesante. Se nos va a poner la rutingue. Perfecto, salimos. Vámonos por acá por la derecha. Celaya, Morelia, Jerécuaro. Nosotros vamos para Celaya. No está tan lejos, pero sí tenemos que pasar, creo que por Salvatierra. Y aparte otro poblado. No me acuerdo cuál. Vámonos, vámonos. Tenemos chance. Muy bien. Aprecien la ciudad. Miren, ahí está el Soriana. Soriana Hiper. Vamos a ver qué más nos vamos encontrando. Y pues si son ustedes de por acá, comenten. Seguramente hay más de uno de ustedes que son de Celaya, Guanajuato. O mínimo pues del estado de Guanajuato en general, ¿no? Ahí sí va a haber más de ustedes. Pemex, Oxxo. Como pueden ver, pues tenemos aquí pues un montón de... Vean, el AutoZone. Un montón de empresas mexicanas. Bueno, el AutoZone, ¿no? Amortiguadores y llantas al 4x3. Mira, está bien, ¿eh? Está buena la promo esa. Para hacerle cambio completo de suspensión. Ahí está el letrero de Acámbaro. Famoso letrero de colores. Tres guerras, ahí está la paquetería. Tres presas. Vámonos. No viene hueso. Muy bien, amigos, vamos a meterle. Este autobús se ve que trae con qué. Trae con queso, trae galleta. Así que vamos a meterle duro. Y al cabo que... la carretera es amplia, miren, no hay tanto tráfico. Más del otro lado que de acá.
Y por aquí nos vamos a ir por la derecha, aquí por este Oxxo. En cada esquina hay un Oxxo, ¿ya vieron? Uy, va pasando un tren, miren, ahí está la gasolinera BP. Gasolineras BP, por aquí va pasando el tren, nos agarró el tren. Ok, nos paramos, lo esperamos. Esperamos al tren. Ya, estaba muy corto, wow, muy cortitito. Perfecto. Cruzamos las vías del tren. Continuamos la ruta, amigos. A ver qué tal se pone. A ver qué nos encontramos ahora. A ver qué más nos interrumpe ahora. Aquí nos encontramos otro autobús. Vamos, vámonos detrás de él. No lo voy a rebasar porque ahí viene una curva medio dura. Es uno de ADO, es un Marco Polo Moltego. Si es un Mercedes Moltego. Bueno, no sé si sea Marco Polo, pero sí, sí es Mercedes. Es totalmente Mercedes, me parece. Quisiera rebasarlo, pero pues vámonos detrás de él. Ya ahorita, igual ahorita ya viene el cruce, la intersección. Ibiza, traemos un Ibiza detrás nuestra. Y un T680 de Autolíneas América, parece ser. O de TGM. Y estamos llegando al cruce. Hay aquí una glorieta que vamos a tomar. Y probablemente este monumento sí está en la vida real y todo, ¿eh? Este mapa también tiene mucho de realismo. Mucho real. En un jinete es el Don Quijote, creo. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, o no sé qué más represente, pero creo que sí, miren, trae el palo y todo. Ok, nosotros seguimos por acá. Ya, ya ven, ya. Se fue el ADO, parece que quería hacer una vuelta en U. Se va a regresar por donde vino, qué raro. Pero nosotros entramos en una carretera de doble carril. Qué bueno, porque aquí le podemos meter más. Y es más seguro porque son más rectas. Así que está bien. Avanzamos más distancia en menos tiempo. Ahí va el de Coppel. Ahí va el de Paquete Express. Por aquí tenemos tráfico. Cuidado aquí, Cuidado, voy a rebasar por la derecha. Yo sé que no debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Ok, no, no le pegué, no le pegué. Es que aquí se acaba el carril. Miren, volvió a ser carretera de un solo carril. Así que pues vamos a volver a meternos acá. Pero no me dejan, no hay espacios. Lo bueno es que no viene nadie por enfrente. Y seguimos rebasando sin problemas. Muy bien. Ahí va uno de no sé qué era. A ver si alguno de ustedes lo identificó, pero yo no. No alcancé a ver qué empresa era. Solo vi que era un Irizar, creo que era un PB o un i5, algo así. Wow, 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 cuidado, cuidado aquí porque la curva viene dura, amigos. Y la vida es dura, pero estas curvas son más duras. Muy bien, frénale, frénale. No te creas, pásate, pásate. Vamos a rebasar a la Guardia Nacional porque nos cae mal, ok. Tenemos otro tope. Nos lo volamos sin problema. Este Volvo está equipado con una de las mejores suspensiones del mundo, amigos. Volvo. Sabemos que Volvo es lo mejor de lo mejor, ¿eh? Los suecos tienen tecnología de punta y wow, literalmente es otro nivel. Ahí va Castores. Aquí viene uno de ADO.
Me la voy a aventar a ver si no viene alguien por aquí enfrente. No viene nadie, ok. Adeo. Pumba. Frénale, frénale, frénale porque viene la curva dura. Ahí está. Dura como la vida misma. Wow. Todo fríamente calculado. Bajamos. Y muy suave, amigos. Un manejo suave aquí. Tomamos el tope lentito. Rico suave. Y ya casi estamos llegando a Celaya. No sé cuánto nos falta y no tengo ni idea, pero sé que en un momento llegaremos. Híjole, ahí viene alguien por enfrente. Ahora sí no pude rebasar. Y no sé por qué sigo moviendo la cámara si ahí tengo los dos retrovisores. Ahora sí voy a rebasar estos porque se están parando en el tope. Espero que no dé vuelta para la izquierda porque me lo chocaría. Ok. Híjole, el UP, Volkswagen UP, que yo les decía UPI. Vamos a rebasarlo. Dame chance, amigo. Ahí te voy. Gracias, muy amable. Uy, esta curva está durísima. Más dura que la vida misma. Pero aquí en Guanajuato, la vida no vale nada. Uy, una rotonda, bájale, bájale. Creo que ya llegamos a Celaya. Ah, no, miren, estamos en Salvatierra apenas. El viaje es largo. Salvatierra, Guanajuato. Mira, las letras de colores que están en todos lados. Okay. Castores, ahí van los castorcitos. Ahí va uno de, no alcanzo a ver. Ahí va uno de Transportes Larmex. Descubrimos Salvatierra, amigos, excelente. Vamos a rebasar a este Charger. Y tenemos el semáforo en verde. Uy, alcancé a pasar, alcancé a pasar, espérate aquí. Está en rojo. Wow, miren, me alcancé a parar justo antes de la línea. Vámonos, vean la Escalade. Esa Escalade sí se puso adelante. Ya se lo quería pasar, pero como quiera sí se detuvo. Ok. Cuidado con las naranjas, vean. Me choqué todos los naranjos con el autobús. Párale aquí, párale aquí. Otra Escalade más. Doble Escalade, ¿eh? Wow, ya me dio miedo. Tengo miedo. Vamos, vamos, vamos. Vamos a jugarles carreras. A ver quién puede más. Vamos a rebasarlas. Ahorita les voy a ganar. Miren, ahí, ahí. Toda la farmacia Guadalajara también. Ya rebasamos. Vamos para acá. Ah, miren, aquí está otro letrero de Salvatierra. Ya cruzamos el poblado. No era un lugar tan grande. Muy bien. Vamos por aquí por la derecha. Y voy a rebasar a este amigo que trae su bus de no sé qué. Oxxo y Pemex. Buen viaje. Les deseamos. Ciudad que no alcancé a leer. Coppel. Ahí va la de Coppel. Muy bien, amigos. Agarramos nuevamente la carretera abierta, carretera libre. Y continuamos metiéndole duro. Ya ahorita ya casi llegamos. Ya ahorita me como los rufles. Ya ahorita ya para qué. Ya casi llegamos. Frío Express. Esa empresa es de Aguascalientes, de mi rancho. Aquí va un autobús rosa, a ver de qué empresa es.
Es de ADO. Ah, es de la campaña contra el cáncer de mama. Sí, sí. Trae el listón, el moño. Se hizo para la izquierda este Subaru Forester. ¿O qué vehículo es? ¿Quién sabe? Pero tiene pinta de Subaru Forester, pero no tengo idea. Y aquí este Dodge Magnum me viene bloqueando. Métele, métele. Ábrete a la derecha o métele, pero haz algo. Vean, le valió, ¿eh? Le valió. ¿Será que lo rebaso por derecha? Ya se movió. Muy bien. Hasta que te dio la gana, ¿eh? Celaya, ahí está el letrero ya. Papaya de Celaya. Papantla, tus hijos vuelan. Muy bien. Voy a ver si lo rebaso por la derecha. No debería, ¿eh? Siento que me va a terminar chocando por hacer esto. Pero bueno. Ahí la va metiendo poco a poco. Este Mercedes. No le frenes, métele, métele, dale, dale. Dale, dale, ábrete para la derecha, ya se fue el polo. Ahí va, ya se cambió, qué bueno. Me hizo frenar un poco en la subida, pero ya. Adiós, lo rebasamos. Muy bien, venga. Ok, Paquete Express, Toyota Hilux, Peterbilt 579. Este es de USA Truck Capacity Solutions, un Volvo BNL 780. Aquí traemos a este de Julián de Obregón. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. International, ah, no, es un Cascadia Freightliner. Ok, aquí tenemos este de... No alcancé a leer, pero es algo en inglés. Volvo BNL 780. Muy bien. Tres guerras. Voy a rebasar por la derecha, a ver si no se me avienta encima esta Hilux. Por lenta. Y aquí se cierra el carril. Se vuelve a hacer una carretera pequeña. Miren, un Chevy. Rebasamos al Chevy Monza. Cuidado con la curva. Hizo rebasar estos en curva. ¿Por qué no? Un Matrix. Ah, no, es un Suzuki SX4. Aquí tenemos esta. Parece ser una Hyundai Tucson. Un Chevrolet Impala. Un otro. Ese creo que sí era un. No, era un, también un Suzuki SX4. Creo que sí. Pasamos el puente del arroyo y continúa la carretera de dos carriles. Miren, qué bueno que no me detuve ahí atrás en los topes. Se quedaron ahí atrás esos lentos. Por lentos. Yo sigo a todo lo que da. Muy bien. Celaya, ya. Llegamos, amigos. Bienvenidos a Celaya. ¿Estuvo larguito el viaje? Sí. Sí, duró lo suyo. Y miren, aquí tenemos un Futura. Quisiera tomarme una foto. Uy, también es un... También es un 9800DD. Esto amerita una foto, amigos. Inevitablemente. Podría convertirse en la miniatura, así que... No me convence la iluminación. No me convence. Vámonos. Igual y ya tengo otra foto de miniatura. Uy, me iba a chocar ese, ¿no? Creo que sí.
Celaya, amigos, descubrimos Celaya, papaya de Celaya. ¿Hay semáforo? Está en verde, está en verde. Seguimos, seguimos. Vámonos por la derecha, cortamos carriles. Pum, 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 pum. Y al pum, 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 pum. Ok. Vamos a entrar por aquí, por la derecha. Freno motor. Frénate porque ahí te voy, San Pedro. Está en rojo. Pero para la derecha me lo puedo volar, ¿no? Creo que sí. Me lo voy a volar para la derecha. Ya saben que siempre para la derecha te lo puedes volar. Así que vámonos. Como buen mexicano, nos volamos el semáforo a la derecha. A pesar de que haya luz roja. Muy bien, vámonos. No viene hueso, no viene. Ok. Aplico ceros. Ochito, ochito, ochito. ¿Por qué hay semáforo? Uy, ya cambió, ya cambió. Y por aquí está la terminal, amigos. Terminal de Celaya, Guanajuato. A ver qué tal está. Esta terminal es grande. La terminal de aquí es grande, ya. Sí, sí me acuerdo. Miren, ahí está, amigos. La majestuosa terminal. Vamos a ver por dónde entramos. Por acá, por la derecha. Me la voy a volar para la derecha, al cabo que está permitida. Y aquí está la entrada de la terminal. Excelente. Vamos entrando. Terminal de autobuses de Celaya. Aquí está Futura Ómnibus de México. Aquí me tengo que parar yo. ¿O será que más por allá? No, amigos. No, no, no. Aquí está mi lugar. Aquí luego, luego en la entrada. Vamos a pararnos aquí al lado de este amigo Irizar. Un PB o un I6, no tengo idea. Ah, es un PB. Ahí dice. Muy bien. Muy bien. Así nomás quedó, amigos. Igual que el pirata de Culiacán. Todo balaceado. Abrimos puertas, apagamos motor. Y, señores pasajeros, gracias por haber elegido Ómnibus de México Plus. Agradecemos su preferencia. Esperemos que hayan disfrutado de su estancia y su viaje. No duden en volver a viajar con nosotros. Se les aplicará un descuento del 100%. Y pues nada, amigos, por aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado esta ruta. Vamos a tener más rutas con autobuses. Miren, empezó a llover. Contrato camiones, empresas mexicanas, tanto como de autobuses como de camiones. Y muchísimas cosas más. Muchísimas sorpresas y mucho contenido se viene. Se viene para acá. Happy Trucking.